15 de gener de 1992, conferència de Toni Oliver damunt Ramon Llull. Yo pienso, mi pensamiento es objetivo, tengo razón. Punto. Ahora debo añadir otra cosa. Mi forma de pensar es perfecta, pero puede haber mil otras formas de pensar diferentes, tan buenas como las. Eso no lo pensamos nosotros. Pensamos que la forma de pensar nuestra es buena, y lo es, porque es la única forma de pensar. Todos los demás son tontos, si no piensan. Eso es típico occidental, y eso no se puede hacer. Sí, nuestro pensamiento occidental, que viene de Grecia, es un pensamiento y funciona, funciona. Pero hay mil otras maneras de pensar, diferentes de la nuestra, y tan verdaderas como la nuestra. El mundo puede ser pensado de otra manera, y la creación de otra, o de otra por decir otra, de mil otras maneras, y la creación de mil otras maneras, y la muerte de mil otras maneras, y la salvación de mil otras maneras, y la reencarnación de mil otras maneras, y la vida humana puede ser concebida de mil otras maneras, bastante mejores que las que tenemos, etc. Occidente debe enterarse. Pero pues vamos, yo tenía razón. ¿Cómo puede ser, vamos, que todos somos hombres? Y los filósofos de aquí, se pegan y se matan por sus ideas diferentes, aún irreconocibles. ¿Cómo puede ser que todos creamos en Dios? Los musulmanes, que en su tiempo que los tenía aquí en Mallorca, o los judíos, no son monoteístas, son religiones de libro, tanto el musulmán como el judío como el cristiano. ¿Cómo puede ser que todos tengamos un Dios y nos perseguimos y nos matamos por nuestras ideas sobre Dios? ¿Qué pasa? Tú lo piensas A, yo lo pienso B, y él lo piensa C. A, B y C serían una guerra de bofetadas y de reconquista por A, B y C. Dios es el mismo, pero nos matamos porque tú entiendes A y yo entiendo B, y decía el mundo, y no podría haber un lugar, y ese lugar que habla muy bien, ¿no? Puede haber un lugar, puede haber un lugar en el corazón del hombre donde hubiera unas ideas elementales, muy pocas, fundamentales, en las cuales todos estemos de acuerdo. Fíjense que sigue siendo actual, que está teniendo, no sé, entiendo, no habría en el corazón del hombre un lugar con unas ideas que serán muy pocas. Muchas que manejamos, nos pegamos. Eso era muy poco, pero en las cuales estamos todos de acuerdo. Se vayan lentos ahora, sobre las ideas que oiré lento. Piénsenlo. ¿Hay alguna idea en la cual estemos todos de acuerdo? No ya los de aquí, que nosotros ya ni los estamos. Por ejemplo, los franceses y los estamos. ¿Están de acuerdo en algo? Y los alemanes y los españoles. Bien. Y los rusos y los españoles. Hombre, ya sería menos, pero algo habrá. Y los japoneses y los españoles. O sí, al menos comemos. No lo mismo, pero comemos. Por lo menos reímos también. Está por los mismos chistes. Más todavía. Y no habrá algo en común en las religiones, que es el punto de extinción. Fíjense que las religiones son el lugar de donde nacen las verdaderas guerras. No nacen por filosofía, nacen por religión. Todavía hoy, mira, mata por religión. La ETA se acerca mucho a matar por religión. Y los árabes, en Argelia, está aquí al lado, son temas religiosos. La religión es el lugar de todas las guerras. Pues no habrá algo que no sea posible. Y más todavía, no habrá algo que el hombre tenga en común, por ejemplo, con el siglo, no, el siglo XIII y nosotros. Ya no.
mucho más lejos. Y los romanos y nosotros, hombre, menos, pero algo tenemos en común. Y los paleolíticos y nosotros, ¿qué tendrían en común? No hablaban los paleolíticos, no escribían. Pensaban tres cosas en la vida. Tenían algo en común. Bueno, pues, ya, sin más, y antes de contestar, Ramón Llull. Si encontramos que el hombre tiene en su corazón algo en común con todos los hombres que han sido y que serán, y con todos los hombres que son en la diferente geografía, es decir, en el tiempo y en el espacio, si puede decir, si lo que yo pienso en cuestión de, yo que sé, de Dios, lo pensó el romano, el griego, el neolítico y el paleolítico. Esto es en el espacio. Lo que yo pienso, yo lo piensa el ruso, el ortodoxo, el sintoísta, el budista, el árabe o musulmán, el judío. Si hay algo, eso se llamarán razones necesarias. ¿Por qué? Porque si es algo que todos los hombres, en todos los tiempos y en todos lugares han tenido en común, es necesario. Bien buscada. Okay. Supongo que les costó muchos días buscar estas dos palabras. Necesario significa imprescindible, si no, no sería hombre. Son necesarios. Por ejemplo, no sé, el concepto de vida que tenemos es universal, es un concepto de vida. Pero tiene concepto de vida, es que no es humano. Necesario significa común y universal. Pero llamar necesario tiene más importancia. Pero común y universal puede decir común y universal, bueno, común y universal, pero si no se tuviera, no pasaría nada. No, por eso es necesario. Común y universal, es decir, necesario, imprescindible. Algo que el hombre ha tenido siempre porque no puede dejar de tenerlo. Por ejemplo, la idea de los ateos tienen que ver con una postura religiosa, es algo necesario, o sea, Dios siempre no puede dejar de tener. Bien, primera palabra, pues, necesario. Este lugar que es común a todos los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares y religiones, lo llamaremos esto, esta cosa que es común, lo llamaremos necesario. Segundo, y le llamaremos razón. No tanto porque sea de aquí, sea razonable, cuanto porque es convincente. Fíjense que bien pensar, esto es un equivalente, hoy ya no pensamos así, ni tan rigurosamente. ¿No? Razón es aquella realidad de la cual se puede dar razón. No son razones. No tanto porque son razonadas, cuanto porque pueden razonar. Y que todo hombre que tiene razón, entonces, tenemos las dos palabras. Fíjense que esfuerzo para coger dos. Así pues, su arte universal, el arte de convencer, la clave universal, parte de las razones necesarias. Estas dos palabras las inventó Luis por esta idea. Primero, deberíamos buscar unos principios generales, muy pocos, pero muy generales, en los cuales estemos todos de acuerdo, que sean necesarios para todos. Yo te puedo decir, mira, si esto no lo piensas como yo, que eres yo no lo pienso. Pero va a acabar. Tantas otras cosas, pero no son muchas cosas. Bueno, entonces, si tú no piensas, yo no puedo hablar contigo, que es una organización de eso. Tú no piensas, lo siento. Y si tú no piensas en el sistema, entre en la revolución de matemáticas, de cosas que Ramón Llull se entiende perfectamente. Ustedes saben que los ingleses tienen medidas, esto no lo sabe Ramón Llull. Tienen medidas que no son las nuestras, no son reducibles. Una libra reduce los sistemas decimales. Y una fracción de libra, que es una centésima parte, o la décima, o la peseta, pero los sistemas, como el de MKS, no se reducen.
hay sistemas de pensamiento que son irreductibles, porque por ustedes nada más. El sistema decimal, el sistema duodecimal, no. Bueno, pues en teología pasa lo mismo. Hay formas de pensar, el pensamiento es común, pero no hay formas de pensar, son tan diferentes que no hay forma de pensar como piensa de forma diferente. Yo pienso de otra manera. Es el caso de la salvación o la reencarnación, por ejemplo. Son formas de pensar. Pero con un pensamiento abajo hay algo. Dado que el hombre cuando muere no acaba de morir, eso es una razón necesaria para nuestro caso. O va por el purgatorio, o va por el cielo, o va por el infierno, o no. Eso parte de un principio general. Dice, no, es que el hombre cuando se muere. Pero no hay ni cielo, ni infierno, ni purificación, ni reina. Si admites que el hombre cuando se muere, no. ¿Hay unas bases esenciales en las cuales lo van a contar? Sí, desde luego. Dejémoslo de las bases y vamos a nuestro tema, que es el tema de Humberto. Estas razones, son razones, pueden convencer. Y son necesarias, todo el mundo debe admitirlas. Primera de todas, la idea de Dios. A Ramón, la idea de Dios late en el corazón de todo hombre, de todos los hombres de la historia. El paleolítico tenía una idea de Dios, no la mía, pero una, es decir, la idea de Dios. Lo sobrenatural, el absoluto, lo trascendental, esto lo percibía el hombre paleolítico y lo percibía el hombre. Muy bien, ya tenemos una cosa. Y entonces, ¿por qué se pegan las religiones? No por la idea de Dios, sino por una idea particular que tienen de la idea general de Dios. Esa idea que te dice de ti, y viene el católico y dice, yo te diré cómo. Y parte de su idea de Dios para darle figura a un Dios determinado. Y viene el hindú y te dice, esa idea de Dios que tienes tú, yo te diré cómo. Te pone una figura de Dios. Dice, ahí va, pones necesaria. La idea de Dios es una razón necesaria. Necesaria porque la llevamos dentro. Razón porque la puedo explicar. Por tanto, aquel que tiene una idea de Dios, la idea de Dios, la puede explicar. Y por tanto, si es común la idea de Dios que tiene el musulmán y yo, el musulmán y yo podemos dialogar. O sea, yo diálogo entre los musulmanes. Lo que es curioso, Ramón Dulce no dice que hay que decir al musulmán que su Dios es falso y el del católico es verdadero, no, no. Al decirle al musulmán que su Dios, falso, por decirlo así, responde a un Dios verdadero que tiene en el corazón, que es necesario. Y el católico, con su figura de un Dios falso que tiene, no hace más que bajar al fondo del corazón donde está el Dios verdadero. Luego, el diálogo entre judíos, musulmanes y cristianos es posible, no sobre ideas superficiales de Dios, sino sobre la verdadera idea. Dejemos esto. Por tanto, la idea de Dios es universal, es decir, es necesaria. Y además es demostrable, es una razón. Ya pongo el problema para que lo piensen. Y dice, de aquí el nacimiento de la misma. Que Ramón Llull no lo estaría. Él hacía todo esto para demostrar que Dios existe. ¿Cómo no va a existir Dios si tú y yo tenemos idea de Dios? No la misma, o todo. La idea fundamental de Dios, la razón necesaria de Dios, tú y yo la tenemos. Y el abuelo paleolítico ya la tenía. Y el japonés también. Y el ateo también. Porque es ateo, Dios, se quiere alejar de Dios. Pero si hace de alguna forma, piensa él que Dios existe o que hay algo que merece ser negado en Dios. Y aquí por donde el ateísmo moderno empezó. Por un lado, tiene razón Humberto Eco. ¿Saben por qué? Es tan verdad esto, que hubo un inquisidor en el siglo XIV, en 1364, se llamaba Nicolás Eymerich.
era dominico, y que hizo un catálogo de herejías de Ramón Llull, las 100 herejías de Ramón Llull, y una de ellas es la de las masones. Es decir, que los cristianos del siglo XIV, un jefe inquisidor de Aragón, decía que esto de razones necesarias es anticristiana, es una herejía. Así que Humberto Eco no andaba muy lejos, y no citó ahí, se ve que tampoco lo conocía. Podría haber dicho, no solo yo, sino que apenas un siglo después de muerto Ramón Llull, ya los cristianos, los inquisidores, dijeron que Ramón Llull era un hereje cuando hablaba de razones necesarias. Bueno, necesito que lo piensen, yo ahora lo diré, pero tengan ustedes en cuenta que este tema es tan serio, que es vital en Ramón Llull, y que además es la forma de entender o no entender a Ramón Llull. Vuelvo a poner la proposición, vaya México. Hay en el corazón del hombre unas verdades, una de ellas es Dios, como hablamos del ateísmo moderno, ponemos la de Dios. Unas verdades, una de ellas es Dios, están en todo corazón humano. Todo hombre tiene una relación con Dios, y lo sabe. Si es común este lugar, si tú y yo y el abuelo del padre Olímpico tienen una idea de Dios, esa idea es que es necesaria, no se puede ser humano sin optar por Dios, sin tener una postura ante Dios, no se puede ser humano. Pero más yo te digo que esta postura, desde la cual somos humanos, es razonable, se puede demostrar. El tratado de la Ars Magna es una demostración de la existencia de Dios. Es decir, las razones necesarias las pensó Ramón Llull para demostrar que Dios es Dios. Y ahora viene el conflicto. Es el principio de la fe. ¿Puede uno esforzarse y dedicar toda la vida a demostrar que Dios existe y no por teoremas matemáticos, por ejemplo, superficiales, sino por razones íntimas del hombre, razones necesarias para Ramón Llull? ¿Puede uno esforzarse para demostrar que Dios existe por razones necesarias y que esto conduzca al ateísmo? Vamos a ver. Y vamos a verlo, y esto nos servirá para aclarar más lo de la mujer. Las razones necesarias son razones humanas que apuntan a una necesidad, claro. Una necesidad que está presente en el corazón del hombre. El hombre cree en Dios, en nuestro caso, o aporta o contra Dios, por una necesidad interior de Dios. Y esta necesidad, a partir de esta necesidad, se pueden buscar razones que compensan. Es decir, hay una plaza en la cual todos nos podemos encontrar y estar dentro. Una de estas razones es Dios. Pero ahora lo que hemos de pensar es lo siguiente. Todos los hombres tienen en su corazón una idea de Dios común y universal, necesaria, desde la cual se puede demostrar que Dios existe. Por la razón. Luego la razón puede demostrar que Dios existe. Pero Dios depende de la demostración de la razón. Bien. Yo así, Humberto Eco tiene toda la razón. Si Dios no se puede demostrar, es que no existe. Cuando Dios existe, porque se puede demostrar. Depende de la demostración que hagamos. Si a mí mi razón me dice que Dios no existe, pues podemos vivir de espaldas a Dios por millones, como hacemos hoy en día prácticamente, y tenemos toda la razón. Así que, como no se parecen demasiado, es una inmensa tontería la que digo, porque estoy ahora defendiendo a un personaje. Sí que es verdad, por un lado, por la parte lateral, esto obliga a pensar, pero bueno, pensar, que si Ramón Llull creyó, por eso el médico le persiguió, si Ramón Llull creyó que Dios es demostrable, está claro que los que no pueden demostrarle
pueden prescindir de él perfectamente. Por este camino, sin que lo supiera Ramón Llull, empezó el latín. Pero no es muy verdad, porque un cubano de francés era latín, pero el ateísmo moderno es el latín. Fíjense, el ateísmo moderno es racionalista. Eso. Y se puede proponer al ya que se lo trae con Ramón Llull, parto de una proposición. Se puede proponer así. La razón, el pensamiento, es la capacidad de demostrar que tenemos. Todo aquello que yo no puedo demostrar, que no se puede demostrar. La oposición que hacemos hoy en día, lo entenderán en el día. Demuéstrame que Dios existe y yo creo. Todo inverso de eco, pero lo reconoceré la primera vez. Demuéstrame que Dios existe y yo creo. Supongo que yo soy el incrédulo y creo. Demuéstrame que Dios existe y yo creo. ¿Esto qué quiere decir? Estoy dispuesto a creer, con tal que me demuestre que Dios existe. Significa que si no me lo demuestra, yo no creo. Tú me demuestras que Dios existe, yo creo. Si no me lo demuestras, es que no me lo puedes demostrar y no creo. Esta proposición, ahora intentan la idea. Si yo soy capaz de demostrar que Dios existe, es que Dios existe. Eso es racionalismo moderno. Hemos llegado tan lejos en la razón que nos equivocamos. Lo que se puede demostrar, yo lo acepto como verdadero. Y lo que no se puede demostrar, no lo acepto. ¿Por qué? Porque no existe. Una barbaridad completa. Hay otra opción. Lo que no se puede demostrar, aunque por eso que no existe, no se puede demostrar que, lo que sé, que la luna tiene otra luna detrás. Pero no lo puede demostrar porque no hay otra luna, no hay luna detrás. No se puede demostrar porque no existe. Pero también puede ser que no se pueda demostrar porque no me cabe en la razón. Porque es más grande que mi razón. Y eso no se hace. Por tanto, las cosas que yo no entiendo, o es que no son nada, no las puedo entender. O es que son tanto que no las puedo entender. ¿Vale? Pero la razón del hombre, si razona bien, debe razonar que lo que razona, que lo que la razón razona, es que es razonable. Pero debe seguir razonando también la razón y decir, y lo que no puedo razonar, es que no lo puedo razonar, que no me cabe nada. Pero el hombre puede pensar que lo que piensa ha de ser pensado, pero que lo que no puede ser pensado no es que no exista, es que no cabe en el pensamiento. Pero un hombre puede pensar tanto que piense todo lo que se puede pensar, pero debe añadir una cosa, y puede pensar tanto que lo que no puede pensar también puede ser verdadero. Es decir, yo puedo pensar que hay algo que no puede ser pensado de puro grande que es. Puedo pensar que hay cosas que yo no puedo pensar, sino en Dios el pensamiento. Yo puedo pensar y puedo pensar que lo puedo pensar. Pero puedo pensar más todavía. Puedo pensar y puedo pensar que puedo pensar todo lo que se puede pensar, pero que hay cosas que no se pueden pensar. Yo puedo pensar que hay cosas que no se pueden pensar. Y es lo que no admitimos a eso. ¿Y por qué no? Porque hemos dicho antes del pensamiento, puedo pensar de mil maneras las cosas. Pero ¿quién me ha dicho a mí que todo lo que yo puedo pensar es todo lo que existe? Yo puedo pensar que hay cosas que no puedo pensar. Y si Dios fuera una de estas cosas, entonces resulta que el que me demuestre que Dios es,
si Dios es algo que yo no puedo pensar, Dios no me puede ser pensado. Y entonces el que me demuestre a Dios me está engañando, como el profesor de matemáticas. Los profesores de matemáticas en mis tiempos eran especialistas. Les camoteaban un libro que llegaban a la conclusión que no. Y el niño quedaba. Que lo ha demostrado, no lo ha demostrado, tú te lo has creído, por tonto, está engañando. Estoy saltando operaciones intermedias en un par de ruedas. En el pensamiento humano, en la filosofía y en la teología, sucede constantemente. Un profesor brillante te pone una cosa y me ha convencido. No me pasa nada. No hay nada que no se puede demostrar. Yo he dicho mil veces que un profesor en el examen de junio suspende siempre justamente. Siempre tiene razón el profesor. ¿Sabes por qué? Basta acertar preguntando al alumno lo que no sabe. Siempre se lo suspende. Puede dar la vuelta y decir, no, pero tú sabes que el alumno sabe. Pregúntale eso, suspende. Y nadie me lo va a discutir. Como yo sé bien por dónde flojera, aquí ya. Y el niño puede decir, sí. Hombre, pero por favor, tímido, si no sabe de ahí, va a perder. Es decir, que la razón humana hace con su misma razón, consigo misma, dos malabarismos. Pues volvamos a nuestro tema ahora, a ver qué hay que pensar de las razones necesarias de Ramón Llull. Te he dicho al principio que esto era un poco difícil, pero estamos en el intríngulis. Ramón Llull, para demostrar estas cosas, hace combinaciones de figuras. Si leen a Miss Gates, verán con los cuatro cuadros superpuestos la combinación de figuras que sale y se ven más lo que son razones necesarias, las constantes, pues digamos constantes, de un pensamiento o de una forma de ser, el hardware del pensamiento. Esto es lo que quiere decir, porque lo tenemos más claro. Aquellas cosas que sostienen, que son la puerta, el cañamazo en el cual nosotros vemos, existen estas cosas, sí, sí. Y estas cosas son esenciales en los chips, ¿no? El computador no funciona muy bien. Y estas cosas además son demostrables, sí, sí. Humberto Eco. Si Dios es demostrable, es el principio de la ciencia. Quiero decir una frase redonda. Si Dios es demostrable, Dios no existe. Porque lo demostrable no existe. Dios es infinito por principio, ¿no? Es decir, que no cabe en la mente humana. Luego, si Dios es demostrable, lo que yo te demuestro, te estoy engañando. No te demuestra a Dios porque Dios es indemostrable. No cabe en la razón. Pero si Dios es demostrable, como dice Ramón Llull, este Dios no es Dios porque no es infinito. Queda. Así queda nuestro. Si Dios se puede demostrar, lo que tú me demuestras no es Dios. Porque Dios no se puede demostrar. Por definición, es más grande que toda filosofía y todo pensamiento. Ramón Llull dice que Dios es demostrable. Luego el Dios que Ramón Llull nos va a demostrar es un Dios que no es Dios porque es demostrable. Entonces es el principio de la teoría. Y ahora volvamos a lo nuestro y volvamos a Ramón Llull. Empezar, por eso he dicho tanto en lo de yo puedo pensar lo que pienso. Yo que al pensar lo que pienso, pienso que lo que pienso es todo lo que hay que pensar, me equivoco. Porque yo puedo pensar más y pensar que lo que pienso es lo que hay que pensar. Pero hay muchas cosas que pueden ser pensadas y no caben en mi pensamiento. Pero Dios, por definición, no puede ser demostrado. Si tú logras demostrarme a Dios, yo me lo creeré. No debería creer. Y que yo te debo conjurar, es decir, tú demuéstrame que Dios. No haces una operación y quieras demostrar que Dios. Pues ahora estoy seguro de que no existe porque me lo has demostrado. Justamente porque me has demostrado que existe el que no existe, porque Dios no puede ser demostrado.
y puede ser demostrado, no es Dios, se cabe de un raciocinio, sino aquí está Ramón Llull. Habla una cosa, un momento, vamos a ver, Dios no puede ser demostrado, ¿verdad? Ese Dios que tú y yo y el paleolítico y el chino tenemos, esa idea de Dios, no puede ser demostrado. Razón de vista. Sí que puede ser demostrado. ¿Sabes cómo? Yo te puedo demostrar que Dios no puede ser demostrado. No está teniendo. Lo que yo te demuestro no es Dios, es que Dios no puede ser demostrado. Y eso que tú dices que no puede ser demostrado, y el chino dice que no puede ser demostrado, y el paleolítico le pregunta, dime algo, y dice, no, no te lo puedo decir, no lo sé decir. Y eso que yo tanto sé decir dentro, eso que no puede ser demostrado, la razón necesaria se enuncia así. Aquello que no puede ser demostrado es Dios. Por tanto, puede demostrarse que lo que no puede ser demostrado es Dios. No Dios puede ser demostrado. Lo que puede ser demostrado es que Dios no puede ser demostrado. Yo te demostraré en la pizarra que Dios no puede ser demostrado. Es una razón. No es principio de ateísmo, sino de que me falta un poco de teología a esto para darse cuenta de lo que Ramón Llull quería. No crean que son malabarismos de pensamiento. Esto es severidad. Dios no puede ser demostrado. El Dios que sea, el que yo pienso aquí, no te lo puedes explicar. Ni tú lo puedes entender. Tú me dirás lo mismo. Lo que yo entiendo por ateísmo, por ejemplo, tú no lo entenderás nunca. Es lo mismo, la misma idea de Dios, pero con la cara negra, es igual. Dios no puede ser demostrado. Luego el moderno cuando dice, demuéstrame que Dios existe y lo creeré. Es un racionalista. Ese es así. Y será tonto si yo se lo demuestro y se lo creo. Justamente yo creo en Dios. Porque no puede ser demostrado. ¿Y por qué creo en Dios? Justamente porque no puede ser demostrado. Porque hay una razón necesaria que dice que Dios, si es Dios, no puede ser demostrado. Pero yo no demuestro a Dios. Demuestro que Dios es indemostrado. No volveré a repetir nunca una lección tan difícil. El próximo mes seguiremos con lo de Ramón Llull, pero hubiese sido casi feo que nos fuéramos del curso de Ramón Llull sin saber por lo mismo que son razones necesarias. Y sin saber además que se prestan, como ha hecho Humberto Eco últimamente, se prestan a que cualquier pensador de nuestro tiempo le entienda mal. Ramón Llull no sabía perfectamente que Dios no se puede. Y por eso toda esta gente les cuesta demostrar la existencia de Dios. Y aquellos que a lo mejor hemos creído en Dios, porque no lo habían demostrado, somos los alumnos tontos de la clase, ¿no? El maestro le ha hecho una mala operación en la pizarra y tú, el boque abierto, te haces algo así, no, yo no lo creo. Si eres tonto, no te lo ha demostrado, no se puede demostrar. Y la gente dice, no se puede demostrar. Pero justamente no se puede demostrar, porque no se puede demostrar, de puro grande, no cabe. No. Dios está aquí, pero no cabe la consecuencia. Entonces Dios no se puede demostrar, pero sí se puede demostrar que no se puede demostrar. ¿Y cómo se demuestra? Como acabo de decir, Dios es más que mi razón, no me cabe en la razón. Pero yo no puedo razonar un raciocinio que será objetivo sobre mí. Pero que se puede demostrar que Dios no se puede demostrar, porque no cabe en la demostración. ¿Cuándo quieren que pongamos dificultades? Es decir que podríamos resumir esta idea que explicamos. Dios no tiene por qué existir, porque si existiese no sería algo. Eso no lo va a existir. También estaría bien la idea, lo que pasa es Dios no puede ser demostrado, porque si pudiera ser demostrado no sería. No, y es igual el existir. Si lo tomas como existencia mismo, incluso es mejor. Lo que va a ser lo quiero explicar. Los existencialistas dicen que Dios no existe. Y a ver por qué. Esto lo he explicado alguna vez. Existir es una palabra técnica de hace del año 23, de Heidegger. Antes no era técnica. Y existir significa estar. Lo pongo todo para no existir.
lugar, en el tiempo para existimos todos los hombres, ¿eh? Los animales y las cosas no existen, están aquí, pero existen, el verde, claro. ¿Por qué? Porque existir es una autodeficiencia. La tierra está y el animal también, pero no existe. Existir tiene mucha categoría. Tiene categoría humana. Solo el hombre. ¿Y qué es existir? Es estar en el tiempo para llegar a ser. Yo no soy yo todavía. Estoy en el tiempo para llegar a ser. Yo cuando nazco y ahora mismo soy tú. Un programa nada más. ¿Verdad que sí? El niño que no es un hombre. Un hombre en germen, un programa, ha de ser hombre. ¿Eh? Entonces, al niño se le da el tiempo para en el tiempo llegar a ser hombre. Yo no soy yo, yo no soy yo, pero en el tiempo logro llegar a ser yo. Por eso estamos aquí hoy, para que entre todos nos acerquemos un poco más a ser cada uno. Bien, entonces, existir es propio del hombre. Estar en el tiempo para llegar a ser. Decía Heidegger, está dedicado lo del tiempo, que la gente no se fija. Uno no puede tener todo, y si no tiene tiempo, no logra llegar a ser. Un ejemplo. Tú quieres ser arquitecto, y te dicen, mira, te vamos a poner los mejores profesores del mundo. Además, te ponemos unos disquets, donde tendrás los datos que quieras. Toda la biblioteca mejor del mundo para ser arquitecto. Todos los profesores, información, todo. Pero para ser arquitecto te damos 5 minutos. Los tienes todos. Los mejores profesores del mundo. Los faltan 5 minutos. No, pero jamás puedes ser así. Más fácil de entender todavía. Mira, hemos calculado que tú vas a servir 80 años. Con el régimen que tienes te vas a comer 400 kilos de pan con 80 años. Te vas a comer en 5 minutos. El pan que te vas a comer en 80 años, porque no reduce el tiempo, en vez de 80 años, 5 minutos, te matará. El pan que te dará vida durante 80 años, si lo comes, te matará. ¿Qué es lo que es el tiempo? Es curioso, ¿verdad? No lo pensamos. El tiempo es una dimensión subjetiva en la cual nos sumergimos, yo que no soy yo, y al final salgo del tiempo siempre. Muy bien. Entonces, lo digo para ti. Existir es estar en el tiempo para llegar a ser. Yo no soy yo, pero estoy en el tiempo para llegar a ser. Es difícil estar en el tiempo para llegar a ser. Si yo digo Dios existe, estoy diciendo Dios está en el tiempo para llegar a ser, que todavía no. ¿Vale? Dios es. No está en el tiempo para llegar a ser, y ya es, pero no existe. Existir es estar en el tiempo para llegar a ser. Dios está en el tiempo haciéndose. No. O sea, es un trato de filosofía. No existe. Es una gran blasfemia decir que Dios existe. Los creyentes no lo saben. No se existe. Yo lo digo toda la tarde, Dios existe. Pero usando existir en otro sentido. Que Dios de la mollula de los platónicos. Pero el sentido existencialista, que es el moderno, es decir que Dios no existe. Es decir que Dios no está hecho. O sea que se puede decir lo que dice, si Dios existe, no es demostrable. Y si es demostrable, no existe. Por tanto, hay que decir por si Dios es, no es demostrable. Si es demostrable, es demostrable. Vamos a descansar de la ley. Muchas gracias.